El pasado 13 de marzo de 2022, el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, informó que Rusia había lanzado ataques con armas de precisión y largo alcance para destruir dos bases en la región de Yaboriv, que estaban siendo utilizadas para entrenar a mercenarios extranjeros y almacenar armamento. Como resultado, hasta 180 mercenarios extranjeros y una gran cantidad de armas extranjeras fueron destruidas en un ataque que conmocionó a los combatientes extranjeros en Ucrania y que marcó el inicio del fin de la intervención en Ucrania para cientos de mercenarios extranjeros. Y es que debemos de recordar que este ataque tuvo lugar apenas un día después de que el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, informara que Moscú consideraba a los convoyes de envíos de armas occidentales a Ucrania como objetivos legítimos. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha advertido que los mercenarios occidentales en Ucrania no serán tratados como prisioneros de guerra y se les ha aconsejado enfáticamente que no se unan al conflicto, o si lo están, se les exhortó a abandonar el territorio ucraniano. Desde entonces se han reportado fuertes bajas en los batallones de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, conformada por extranjeros voluntarios, y que conformada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el pasado 27 de febrero de 2022, cuenta con más de 20.000 voluntarios hasta la fecha. Sin embargo, los combatientes occidentales voluntarios han comenzado a huir del país cuando se enfrentaron a una guerra mucho más intensa de lo esperado y muy diferente a los conflictos en los que habrían participado, principalmente en Medio Oriente, enfrentando a milicias o guerrillas. Y es que si bien la mayoría de los voluntarios cuenta con formación militar e incluso experiencia en combate, en palabras de algunos de los occidentales que han logrado huir, las divisiones también se componen de hombres con nula experiencia y otros que simplemente jamás debieron ir. Mientras que la prensa internacional destacó relatos como el del voluntario sueco Jesper Söder, que describió el ataque con misiles rusos como un infierno en la tierra. Fuego, gritos, pánico y muchas bajas y heridos. Y en su relato también ha definido con aterradores detalles la precisión del ataque ruso, al señalar que sabían exactamente dónde estaban los depósitos de armas, sabían exactamente dónde estaba el edificio de la administración, y afirma que sobrevivió solo por milagro. Afirmando que él y otros compañeros se encontraban en tiendas de campaña alrededor de los principales edificios e instalaciones que fueron reducidos a cenizas por el ataque ruso, afirmando que en el ataque debieron de perecer un tercio de los voluntarios, mientras que el resto decidió salir del país por su propia cuenta. Mientras que otros sobrevivientes advirtieron a los posibles futuros voluntarios que la situación es absolutamente terrible, enfatizando que carecen de cualquier cobertura aérea, están totalmente expuestos a los ataques de artillería, y simplemente no hay cómo devolver el ataque. Y en cuanto al estado de las fuerzas ucranianas, el sueco afirmó que están enviando al frente a sujetos no entrenados con poca munición y solo una AK, y los están eliminando. Los sujetos que están allí ahora irán a Kiev y muchos no regresarán. La legión está totalmente superada en armas y tiene algunos líderes ucranianos francamente suicidas. Otros sobrevivientes como Eduardo Pérez Farfán, exmilitar del ejército del Perú, cuentan una historia similar, describiendo que escasean las municiones y suministros básicos e indignado por la negativa de sus comandantes ucranianos a otorgarle siquiera un chaleco antibalas, o un casco, o simple munición para sus armas. Eduardo y otros combatientes dijeron haber pasado de motivados y valientes a indignados en cuestión de días, por las pésimas condiciones y el pésimo trato de la Legión Internacional, donde incluso escasean los insumos médicos y la situación es desesperada, contando que incluso roban sus pertenencias a los caídos,
y todo es muy diferente a lo que vieron en los noticiarios. Asimismo, muchos se han quejado de la pésima remuneración que está otorgando Ucrania para sus servicios, ya que no se les ha prometido ningún sueldo exorbitante, más que $230 por cada mes. Asimismo, otro combatiente voluntario, el estadounidense Henry Locke, que formaba parte de la Legión Internacional de Georgia y que integraba la 102 Unidad de Defensa Territorial de Ucrania, cuenta una historia similar. El estadounidense cuenta cómo su base fue arrasada por los ataques rusos, malas bajas de sus compañeros y otros extranjeros fueron ignoradas por sus comandantes ucranianos, quienes solo les ordenaron que se trasladaran por sus propios medios hasta Kiev para apoyar la defensa. Sin embargo, el retirarse del campo de batalla o incluso salir del país también es una odisea, pues en sus palabras, cualquier militar ucraniano o extranjero no tiene permitida la salida de Ucrania y se retiene su pasaporte o se destruye. Y según su relato, para abandonar el país, muchos optan por dejar todo su equipo y pertenencias abandonados para pedir ayuda a instituciones internacionales y salir con pases humanitarios o a través de sus embajadas. Solo así podrán abandonar la nación en guerra. Y para aquellos que se quedan, la suerte es muy distinta, siendo el caso más sonado el del francotirador canadiense conocido como Wally o el Guardián en lengua árabe, que a pesar de haber participado en combates en Irak y Afganistán, fue eliminado por las fuerzas rusas poco después de ingresar a Ucrania. Por lo que solo podemos señalar que estas son algunas de las pocas historias que han sido dadas a conocer y que podemos corroborar. Sin embargo, la coincidencia entre todos los relatos y la evidencia contundente de la severidad de los combates en Ucrania solo nos llevan a concluir que efectivamente la guerra en Ucrania es muy diferente a lo que muchos imaginan. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.